Ningún motivo hay para castigar a Jesús, que a partir de aquel momento va a ir descendiendo cada vez más a lo más profundo de la escala de la humillación. La declaración de que después de castigarle le soltara agita a los judíos que quieren que Jesús muera y reúne gente alrededor del pretorio para presionar con sus gritos. El ambiente es cada vez más violento y Pilato lo fomenta con su indecisión y con su debilidad. Se ha puesto en pie el Cristo de Medinaceli cuando escuchábamos esa marcha de la agrupación musical Maestro Souza de Badajoz, que ha ido acompañando esta hermandad de la barriada de los Olivillos, que sale desde la Santísima Trinidad, que es su sede canónica, del Cristo de Medinaceli, el cautivo de San Roque, y Nuestra Señora de la Merced, que la veíamos ya también en Rubín de Celis. Se dispone ya a tomar rampa para entrar en la parroquia Santa María la Coronada. Ahí vemos cómo anda el Cristo sanroqueño, el Cristo de Medinaceli. Saben que su capataz es Antonio Morillas
y capataz de cola Rafa Alcaide. Ahí vemos también el paso de palio de Nuestra Señora de la Merced, también para entrar en la rampa.
Y ahí vemos al Cristo de Medinaceli, al cautivo sanroqueño. Va amarrado por la injusticia, amarrado por la hipocresía, amarrado por la mentira, amarrado por la codicia. Sus cargadores lo mecen con su amor para aflojar el nudo que le oprime de la incomprensión, de la vergüenza, de la injusticia. Camina Medinaceli de Olivillos, camina. Aplausos, aplausos en la plaza de la iglesia para esta hermandad, hermandad de la barriada de Olivillos, que acompaña también a su cautivo y a Nuestra Señora de la Merced, el cautivo que está ya en el atrio de la parroquia Santa María la Coronada para entrar de un momento a otro. Bonito, bonita imagen, ¿eh?, la que nos ofrece los compañeros arbotantes de ese trono portentoso también, con tulipas encendidas. Es que el viento parece que ha caído algo, ¿no? Y ya, de un momento a otro, suena la marcha real para que entre el cautivo sanroqueño a la parroquia Santa María la Coronada. Ahí está. Pues le damos las felicidades a Antonio Morillas y al capataz de cola, Rafa Alcaide, y a toda su cuadrilla por habernos dado esas imágenes tan maravillosas, ¿no? Y toca la campana Mercedes Bermejo, capataz de cola María Ángeles Castello, para el paso de palio de Nuestra Señora de la Merced, que va iluminada por la luna, siguiendo una injusticia, una sentencia. Su amor maniatado lo llevan a recluirle, a silenciarlo sin sentido, sintiéndose descorazonada, pero ansía poder verlo, aunque sea en su sufrimiento. Que no se lo quiten, que no se lo toquen, es su amor eterno. Camina la señora a merced de sus cargadoras, que la mecen en su dolor. Camina, señora, camina, que tu llanto, madre, sea menos. Con mi esfuerzo habla el corazón de una cargadora de Olivillos.